¡Hala! Esto sí que es grande. Por esa escalera es por la que acabo de bajar. Que por cierto daba vértigo de lo empinada que está. Como podéis ver, el juego de luces que se crea aquí es todo un espectáculo. Ahora voy a echar un vistazo a lo que parece que eran los vestuarios y duchas de la fábrica. Esta parte está oscura, como podéis ver. Esto tiene pinta de haber sido el comedor. Aquí tengo un par de almacenes más, enormes, como podéis ver. ¡Wow! Esto sí que tiene pinta de ser el comedor. Entonces lo otro obviamente era una especie de cocina. Está claro que aquí se sentaban para comer. Y ahora vamos para allá. Como podéis ver, la fábrica esta es enorme, es muy grande. Y ahora le voy a echar un vistazo a estos edificios de aquí. Solo el olor ya me dice que no entré ahí dentro. Así que, con mucho sentido común, nos vamos a ir hacia atrás y nos vamos a salir de esta parte. En esta parte puedo ver lo que parecían unas oficinas, aunque viendo aquí lo que queda del peso, supongo que sería para pesar los camiones que entraban y salían de la fábrica. Esto es la oficina que os he enseñado antes, por dentro. Del 92. O sea que sabemos que por lo menos hasta el 92 esto estuvo abierto. Y aquí veis lo que queda de un viejo Mercedes. Anda, ahí hay otro. Aquí hay otro coche, pero este no sé cuál es. Matrícula de Madrid.
Este matrícula de Alicante. Bueno, y con la sorpresa de estos coches, pues me voy a ir saliendo y me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado la visita a esta fábrica y, como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente.